Bienvenidos orcos míos, un día más a mi canal y un día más a Israel. Ya sabéis, esta serie es la que se ha convertido en una pesadilla administrativa de rebeliones, básicamente, en el que hemos perdido prácticamente, por no decir que hemos perdido todo nuestro manpower y que básicamente estamos atados de manos y pies hasta que la cosa no funcione un poquito mejor. Entonces, de momento vamos a intentar seguir intentando acabar con la rebelión. Para eso tenemos que básicamente recuperar todo el tema de armamento, y lo que vamos a hacer hoy es intentar empezar a importar algo de armamento de países aliados o países a los que les caigamos bien, básicamente. Vale, entonces está difícil eso porque, si no recuerdo mal, por ejemplo, si vamos a Estados Unidos. Hola, Estados Unidos, ¿qué tal? Solo tiene 20 y, bueno, a ver, podemos poner lo de mejorar las relaciones y a ver si llegamos a 50. Con Alemania pues tenemos 15. No creo que lleguemos, así que lo intentaremos con Estados Unidos. Vale, intentaremos con Estados Unidos para poder importar armamento. Vale, dicho esto, también China, no sé yo si podría ser una solución. No, no va a poder ser solución. Pero básicamente importar alimentos, no, armamento, porque así nuestras... ¿Cómo se dice? Garrison, nuestras Garrison, estoy un poco espeso, disculparme. Nuestras Garrison empezarán a funcionar mejor, ¿vale? Si no tenemos armamento, no funcionan correctamente. Ahí el problema, ¿vale? Eficiencia 2%, eficiencia 0%. Hasta que no tengamos esa eficiencia, por mucho que hemos hecho otras cositas, no va a empezar a bajar. Así que vamos a tener que meter mucha caña al armamento. Entonces también lo que vamos a hacer es hacer armamento obsoleto, ¿vale? Armamento obsoleto que nos dé básicamente que esto aumente. Como tenemos pocas fábricas, así que vamos a poner este, que es el más barato de hacer. Ya veis que ya empieza a hacer 122. Sí, es armamento antiguo, pero es que no me queda otra para recuperar lo antes posible el tema del armamento, ¿vale? Así que intentaremos, en la medida de lo posible, hacer ese tipo de cositas. Por otro lado, no, no quiero enviarte, quiero que me envíes tú. A ver si puede ser. Request license, ¿no me puedes dar nada de armamento? Bueno, no pasa nada. Podemos intentar pedir a algún país, por ejemplo, España. Oye, España, ¿me das algo de material? No, porque no es claro, es que no estoy en guerra. Si no estoy en guerra, no puedo pedir material, evidentemente. Pero bueno, vosotros ya sabéis que podéis darle un buen like al vídeo, que os podéis suscribir y activar la campanita. Os recuerdo que si sois miembros del canal, que por menos de un eurito este vídeo lo podéis ver antes de que salga. Así que ya sabes, si no te gusta esperar, un eurito al mes y tendrás el contenido en cuanto se suba y no en el día programado, ¿vale? Venga, vamos a ello, vamos a intentar, lo que decíamos, mejorar las relaciones con Estados Unidos, seguir quitándole autonomía a nuestros amigos los sirios, ¿vale? Para ello la decisión está aquí, aquí, de momento. Bueno, atacar influencia de China no estaría mal tampoco, aunque la de Estados Unidos es más bestia. Así que vamos a ir por la de Estados Unidos. Poder político seguimos ganando bastante, lo cual nos permite tal vez mejorar relaciones con Alemania. Vamos a intentar también mejorar relaciones con Alemania, básicamente, para ver si también podemos comprar armamento alemán. Recordamos también que tenemos que seguir construyendo, que tenemos los impuestos bastante altos. Son cosillas malas por todos lados. Mires por donde mires, son cositas malas. Entonces, a ver, esto pasamos de 90 a 120 sin tener esta tope, pues a ver si conseguimos llegar al armamento. De momento está bajando. Vale, eso está bien. Sigue subiendo de vez en cuando, porque como tenemos mucho problema de armamento, pues hay mucha rebelión y es lo que hay, ¿vale? Pero tenemos que empezar a bajarlo ya del 50% lo antes posible, porque es que si no, no vamos a poder avanzar en ningún momento. Vale, ya te puedo comprar cositas. Vale, perfecto. Pues vamos a comprarte cositas, Estados Unidos. Me voy a tirar de M14, que es lo más barato, y de M16 a 1. A ti también te puedo comprar, pues, este y este. Armamento malo, al fin y al cabo. Pero para que vaya barato, rápido, y es lo que necesitamos, ¿sabes? Comprar armamento ahora es nuestra máxima prioridad. De hecho, inclusive, como nos ha quedado un contrato libre, vamos a intentar comprar M72 Lau,
que es el baratito también. Porque tampoco tenemos tanto ingreso como para mantener una compra muy paulatina. Pero bueno, si entramos, vamos perdiendo dinero, pues es lo que hay. Pero necesito armamento y lo necesito ya. Y si es barato, pues mejor. Porque ahora mismo está ahí, ahí, ¿eh? Bueno, al menos se está reduciendo. Necesito compra de armamento. Pero es que ahora mismo no estoy construyendo fábricas de militares, así que no me interesa. Es lo que digo, perdemos tanto armamento que es que de nuevo está volviendo a crecer, ¿sabes? Lo que hubiéramos recuperado ha decrecido. Hablando de esto, a ver si podemos bajar ya la corrupción también, estaría bien. Mira, ahora seguramente ha venido un cargamento de armas porque ha bajado esto. Pero siguen siendo muy pocas armas, ¿eh? Y eso que estoy haciendo 140 de armas, pero mira, mira cómo sube. A ver, lo que podemos intentar, visto lo visto, es a ver. Tiene narices que para hacer las garrison se me tenga que alejar tanto. Vale, vamos a hacer Military Governor. Que eso nos bajará un poquito. Ahí está. La necesidad de arma. Bajarlo a 37, ¿no? Pero es que no, ahora mismo no puedo permitirlo. No me puedo permitir bajar impuestos ahora mismo. Estamos teniendo. Tenemos mucho gasto, básicamente. Vale, esto está bajando de aquella manera. Y ya te digo, el objetivo, bajar esto. El objetivo muy difícil. ¿Con armamento de mierda? Sí, con armamento. Literalmente de la basura, porque es que es un momento malísimo, pero eso es que más rápido hacemos. Vale, vamos a tirarle un poquito de reducción de autonomía. Y aquí vamos a bajar un poquito la corrupción, que además nos aumentará en principio la estabilidad, ¿no? Claro, es que esto es volver a la corrupción, no queremos corrupción. Precisamente estamos luchando contra la corrupción. Por cierto, Azerbaiyán se ha liberado de nosotros, tal cual. Es lo que hay. Azerbaiyán ya no es títere. Aunque nos está ayudando con las garrison, algo es algo. Se ha liberado, básicamente ha hecho lo de la autonomía. Ahora no tiene ningún foco, pero si nosotros volviéramos a hacerle lo mismo, pues evidentemente volvería a ese foco. Tendría que haberme quedado con el territorio si no fuera por el tema de las garrison, que ese es el principal problema. Por cierto, totalmente prioridad aquí, ¿eh? Tenemos también problema de manpower. Que esa es otra. Ya no solo es el armamento, sino también el manpower. El armamento estamos consiguiendo que baje, que ya es algo. Mira, empieza a bajar un poquito la rebelión por ahí. Ok. Nada, sube, baja, se mantiene todo el rato. Claro, el tema del manpower también es un problema, ¿eh? Porque, claro. Hacemos esto. Pasar de aquí a aquí no se come tanto, ¿eh? Vamos a pasar aquí.
Las Garrison se me están comiendo mucho de todo. Material, manpower, claro, es muy problemático. Lo malo es que, claro, cada importación de armas pues está comiendo armamento. Eso, bueno, el dinero. Y esto está volviendo a crecer. Es que es difícil, ¿eh? Lo que vamos a hacer es reducir, evidentemente, la autonomía. Y quitar esta de aquí. No sé si voy a lograr superar en algún momento la rebelión, ¿eh? A lo mejor al fin y al cabo voy a tener que liberar territorios. Y centrarme solo en uno. El Líbano. Pues nos podríamos deshacer del Líbano e intentar directamente solo esta. Sí, vamos a hacerlo, títeres, es que no nos queda otra. Es que si no, no vamos a conseguir en ningún momento salir de esto. Vale, importante entonces. Deja de importar. Deja de importar, deja de importar. ¿Vale? Ahora en principio bajará aquí. Porque a esto sí que la podemos armar. Solo una, sí que podemos mantenerla. Deja de hacer todo en armamento. Vete al altar 1. Multirol. De momento eso. Esto se ha ido un poco a la mierda. Vamos a tener que volver a bajar esto. A ver, al menos aquí sabemos que una provincia sí que podemos quitarla. Vale. Si no, pues seguiremos conquistando poco a poco. Es que no queda otra. La pregunta es, ¿vas a bajar de 46? Pues que básicamente quien mucho, ¿sabes? Poco aprieta, ¿sabes? Entonces, mira, si solo nos podemos quedar con caza, pues solo con caza. Aunque el armamento está empezando a bajar otra vez, ¿eh? A ver, o mejor una importación leve
De armamento de M16 a 2, pues todavía podemos mantenerla, ¿sabes? Visto lo visto. Pero vamos, que si ya no puedo ni pacificar esto, me parece que va a ser complicada la serie. De verdad, me pone de los nervios esto. No poder seleccionar nada. Bueno, por fin paja de los 46. Eso es porque hemos pedido a las Garrison. Hemos pedido gentecilla. Tiene que haber otra forma de mirar las Garrison, ¿verdad? Porque si no, vaya putada. Pues claro, si no puedo seleccionarlos desde aquí. 43%, mira, está empezando a bajar. Bien. Nos hacía falta manpower. Ahora sí que está empezando a bajar bien. No ha sido una decisión guay la del Líbano, pero bueno, al menos ahora estamos pudiendo avanzar en algo. Vale, reducimos autonomía en Siria otra vez. Venga, esto está bajando muy bien ahora mismo. Cancelamos esa orden de armas. TAR-21, FNFAL, G3, M14, M16-2. Bueno, un poquito de todo. Se ha notado que hemos comprado ahí armamento. Lo dejan tranquilo, ¿eh? Acabamos de subir al boom. Venga, va, 35, va muy bien la cosa, va bien la cosa. Venga, empezamos a salir un poquito del agujero. Por cierto, el nacionalismo ha perdido mucha embestida. Recordar que queríamos coger nacionalismo. Pero vamos, que si no es por la propaganda, esto no crece, ¿eh? Ese es el problema. Vale,
esto está empezando a decrecer, siguen saboteando, pero bueno, al menos ya la posición se está terminando. Vale, vamos a dejar de mejorar relaciones con este. Y con Estados Unidos también. Que ahora mismo ya no necesitamos comprar armamento. Y así esto ya estará en positivo, por poco que sea. Pero sí que es verdad que estoy ganando poco poder político, ¿eh? Veintiocho, bien, va muy bien. Reduciendo muy bien la guerrilla esa que había por ahí. Vamos a hacer ese equipo de infantería. Bueno, básicamente el coche de utilitario. Esto en breves también lo tenemos arreglado. Está bajando muy bien esto. Lo que no da tan bien es la economía, ¿eh? Eso sí que es verdad. Vamos a tener que subir. Creo que volverá a ser el Labour Party o el Likud. Uno de los dos va a salir. Conservadores, saldrán conservadores, pero estos no van a salir. Venga, sigamos. Vale, ahora estos se están subiendo, pero por la National y propaganda todavía. Estamos teniendo mucho tal, pero es por las additional expenses. Esto en 4 días ya se termina, vale. Mejor porque está generando una dinero en pérdidas. Menos 285, qué bien tú. Y aún así seguimos perdiendo dinero, qué bien. Vale, estos enseguida ya tendremos, dejaremos de tener rebelión ahí, bien. Menos mal.
Pues nada, que para ir para el Líbano tengo que hacer esto, ¿sabes? Manda narices. Deja de influenciar a la política, que necesito un poquito de poder político, precisamente. Económicamente ahora crecemos un poquito, muy poquito, pero algo se crece. Está haciendo carreteras. En el plano de los judíos, ¿no? Judean Plain. ciento y sigue bajando. Bien, bien, bien. Que voy tan mal en político que ahora mismo no puedo hacer absolutamente nada. Manda narices. 13%. Y al momento creciendo, claro. Venga, a ver si recuperamos ya esto, ¿no? Palestinian Resistance. Bueno, ya queda poco. Al menos en Gaza. Jamás ya no. Jamás, jamás volverá. Ahí el dinerico. Tengo que reducir esto, ¿eh? En Garrison solo tenemos 1800. Tampoco tenemos tanto, ¿eh? Tal vez lo que podríamos hacer es liberar un poco, ¿sabes? Eso nos genera un poquito de manpower, no mucho, pero algo genera. Lo que vamos a hacer cuando tengamos poder político es bajar esto, ¿eh? Venga, un 8%. Enseguida lo dejaremos ya sin rebelión. Venga, empezamos a bajar. Pues es que está decreciendo. En vez de subir, me pasa igual que con Estados Unidos. Si acabamos ya con la rebelión, que quiero cambiar el enfoque. Vale, lo que vamos a hacer contigo es Star Military Aid. Porcentaje de un 10%. Y ahora, para poder seleccionar el Líbano, como ya sabemos, nos alejamos. Bueno, otra cosa que podemos hacer simplemente es Líbano, ¿no? Y ya está.
5%, venga, va, sigue bajando esto, ¿eh? Y ahora con eso lo que haremos será directamente ir bajándole a medida de que les demos armas. Vamos a reducir y a reducir. Esta gente, ¿cuántas veces va a cambiar de poder político, tío? Vale, empezamos a tener algo de crecimiento económico, pero a costa de muchos impuestos y de bajar, básicamente el estado de bienestar. Que tampoco es agradable para mí hacerlo. Porque lo mejor es tenerlo a tope, ¿sabes? Nuestra economía empieza a crecer. Perfecto. Esto es a pesar de que parece que crece, crecen, pierden, están así todo el rato, ¿no? Como que no bajan del 20%, pero tampoco suben del 20%. De forma... Venga, Resistance Suppression, perfecto. Ya, este ya, ya podemos cambiar el enfoque. No va a acabar de ese 0%, ¿qué? 0,80, bien, bien, bien. Seguimos reduciendo. Las autonomías. Ahí está. Y va creciendo con el enfoque del otro, perfecto. Bien, bien. Eso me parece fantástico. No obstante, lo vamos a seguir empujando. Siguiente paso, bajar un poco los impuestos. Me mola esto de que vaya bajando automáticamente, ¿eh? Hay que seguir bajando la corrupción, esa es otra. Y hay que hacer ahora bajarle a Autonomous Rescission a los sirianos en cuanto tengamos el suficiente poder político. Gracias.
Vale, se reparten. Este ya lo tenemos al 0%. Vale, reducimos. Anexionar. Lo siguiente ya sería anexionar. Y va a seguir bajando, perfecto. Y este también va a seguir bajando. Bien, bien. Ahora están empezando a funcionar las cositas como yo quería que funcionaran. No, hostia, una fábrica libre. O sea, novedad. Pues hasta un poquito de artillería, ¿por qué no? También está creciendo el manpower, qué bien. Ahora sí que funcionan las cositas. ¿Cómo puede ser que siga gobernando el Labour Party, tío? Si es que no tiene poder, tiene fuerza. Títere. Venga, sigue bajando, claro que sí. Esta fábrica libre, bien. Serán fábricas tal vez de Siria, ¿no? Porque como ahora es una autonómica, ahora supongo que hay cositas que me las he quedado yo. No, lo siento. No tengo ese dinero. ¿Puedo cancelar esto o no? No, no puedo cancelarlo todavía. Lo de las Garrison ya me parece irrisorio, ¿no? Que todavía tengamos ahí Garrison, pero bueno, 852. Al menos ahora ya estoy creciendo. Están creciendo mis armamentos y demás, ¿sabes? Necesitaría hacer trenes, eso sí. De momento, bien esto. El problema es el poder político que estoy gastando demasiado. Vale, sigue creciendo el power. Están haciendo fábricas civiles por ahí, bien. De julio de 2016. Hay que bajar los impuestos, ¿eh? ¿Podría dejar de influenciar a esta persona o qué? Gracias. Estamos ganando muy poco poder político. Police State va a ser lo siguiente que te pase, ¿eh?
Vale, chicos, vamos a dejar el capítulo por aquí, que llevamos ya 40 minutos. Básicamente me he pasado de largo, a sabiendas de que me estaba pasando largo, porque lo estaba, por fin estaba disfrutando de un capítulo de Israel, habiendo acabado con la rebelión. Sí, es verdad que nos hemos cargado, bueno, nos hemos quedado sin el Líbano, aunque con este enfoque de aquí y que se va quitando y tal, imagino que acabaremos anexándolo de forma pacífica, igual que Siria, que estamos en ello, es el siguiente objetivo. Así que nada, si os ha gustado, darle un buen like o no, os invito a suscribiros y activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.